De manera muy especial a quienes me hacen el favor de acompañarme en este acto inaugural de este evento 100% altruista, en donde se combina una serie de esfuerzos de las instituciones como la Benedicta Cruz Roja, que preside nuestro amigo Miguel Almaraz, y del Club Rotario Vallarta Sur, que también preside nuestro amigo Saúl López, con el saludo también para el general Juan Osuna, al capitán Gallinas, a Rogelio de la Mata, representación del presidente municipal. Saludos, por favor, a nuestro presidente Don Raúl, y a su hijo también, a Rogelio Sánchez, y a todas y a todos ustedes. Y dejamos una mención de manera muy especial para mi amigo Alfonso Bernal Romero, para quien pido un fuerte aplauso, porque gracias a esa sensibilidad social que siempre ha caracterizado a la familia Bernal Romero, es posible que este tipo de eventos se lleven a cabo. Y qué bonito que se lleven a cabo con este deporte, como es la charrería, y que nos identifica en el mundo entero como el deporte más mexicano, como el deporte de hombres gallardos, pero también de mujeres hermosas. Quiero decirles una frase que decía la madre Teresa de Calcuta: en muchas ocasiones el esfuerzo que realiza muchísima gente parece solamente una gota en el mar, pero el mar sería menos sin esa gota que aporta gente como Alfonso Bernal, como la Cruz Roja y como el Club Rotario Vallarta Sur. Tenemos que generar la conciencia en todos los ciudadanos. Tenemos que decirles que ese granito de arena que aportemos en beneficio de estas instituciones ayuda a resolver muchísimos de los problemas sociales y de salud que aquejan a nuestro municipio y a la región. Con mucho orgullo, Alfonso Bernal Romero me decía que gracias al evento que llevaron a cabo el año pasado, 25 niños fueron operados de sus ojos de cataratas, y en esos momentos ya participan de una manera normal con sus familias. El día de hoy se tiene un listado aproximado de 100 niños que requieren de esta intervención quirúrgica oftalmológica. Por eso hay que decirle a todos los ciudadanos de Puerto Vallarta, hay que decirle a todos los empresarios de Puerto Vallarta, hay que decirle a todas las instituciones de Puerto Vallarta que se involucren en este tipo de eventos, para que la Cruz Roja, el Club Rotario Vallarta Sur, Alfonso Bernal Romero, con todas estas instalaciones tan bonitas como la Arena Vallarta, como toda la familia Bernal Romero, y de manera muy especial como todos los chavos que participan en este evento, puedan llevar más salud a más niños vallartenses, a más niños de la región. Y sin más preámbulo, si me permiten, nos ponemos de pie. Primero, el corte viene de la riata. Invitarlos también a las celebraciones, porque Puerto Vallarta cumple
46 años como municipio y 46 años como ciudad. Están cordialmente invitados todas y todos ustedes a las celebraciones que seguramente nuestro presidente municipal, Ramón Guerrero, llevará a cabo para festejar este importante acontecimiento. Enhorabuena y éxito a todos los equipos charros. Muchas gracias.